Eucaristía religiosa en honor a Santa Marianita de Jesús se realizó el 29 de mayo en la parroquia José Huango Bajo del Cantón La Tacunga. Este acto de fe y devoción fue ofrendada por los priostes de este año, miembros de la Compañía de Transporte Santa Marianita, en conjunto con las autoridades del CAT parroquial. La misa se llevó a cabo en la iglesia central de la parroquia. Para nosotros como parroquia, este día es motivo de alegría, porque celebramos como parroquia, como comunidad de cristianos, un aniversario más de que tenemos como patrona y protectora de nuestra comunidad a Santa Marianita, con la que lleva su nombre esta parroquia. Y llevamos casi ya un mes celebrando desde la espiritualidad, en las novenas, en las misas, en las visitas, en el Santo Rosario, alabando a Dios por tan maravillosa bondad que tiene con el pueblo. Cada uno de los barrios ha dado lo mejor, no solo en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto social, en el aspecto también caritativo. Las fiestas patronales en honor a Santa Marianita se retomaron este año, luego de superar de poco a poco la pandemia de la COVID-19. A enaltecer las festividades, sabiendo que venimos de 2 años de para por la pandemia, y al momento de organizar estas festividades fue un poco crítico porque no sabíamos la reacción de la gente, y aparte de eso también el poco tiempo que teníamos para la organización y el costo que significa todo esto. Moradores de la parroquia se sienten contentos y alegres por vivir estas fiestas. La mayoría de habitantes con vida, a nosotros nos da gusto volver a reencontrarnos a los tiempos. Y la mayoría de habitantes nos colaboran y sacamos adelante a esta parroquia. La devoción es aquí a Santa Marianita, ¿no? Todos los días hay que implorarle a ella que nos dé la salud y la vida, lo que es lo más importante. Agradecerles, ¿no?, a todos los que están aquí presentes, tantos propios como extraños, y desearles que pasen unas lindas festividades de nuestra parroquia. Tenemos toros para cómicos, unas vacas para señoritas, y también tenemos ahí para un novillero. Tenemos adentro una recesita. Todo lo que se ha podido ver en estos 3 días de corridas que ha habido una gran acogida por parte de toda la gente, los pobladores de aquí, y también gente extraña, vecinos de diferentes lugares que vienen por este nuestro vicio que decimos muchos, ¿no? Esta afición a los toros y a la fiesta brava. Un saludo muy cordial de parte de todos quienes formamos la ganadería Rancho Santa Marianita de Jesús para José Huango Bajo en sus festividades, y a todos los pobladores en general. Que Diosito siempre les bendiga, les cuide mucho, y siempre estaremos aquí oriundos de la tierra de mi mamacita, que es de aquí de José Huango. En horas de la tarde se realizó la apertura de la Plaza de Toros en el barrio La Concepción. La importancia de estas actividades es fortalecer el turismo a través de las fiestas de parroquialización y la reactivación económica. El aspecto de acogida. Estamos aquí como cristianos para sentirnos el compromiso de vivir una espiritualidad de fe, no solo con cantos y rosarios, con danzas y conciertos, sino mostrando también el amor y el compromiso con el prójimo.